Buenas, gente. A ver si hago un pequeño tutorial y explico cómo pueden jugar bueno, que pueden joder, tío, estoy ya bastante cansado, me cuesta hablar, parece ser. En fin, cómo pueden jugar los de PC y los de PS4 la misma partida. Y es muy sencillo, en realidad no tiene más complicación. Simplemente haríamos esto. Yo juego en PS4 y si quiero jugar con gente de PC, supongamos que yo soy el host, y si no, lo haré al revés, suponiendo que yo fuera en PC o suponiendo que el host lo creara alguien de PC. Pero bueno, el rollo sería crear una partida privada. Claro, solo de esta manera se puede. Balón rueda, que coja cualquier campo al azar, el tipo de arena, o podríamos escoger el campo que quisiéramos, pero bueno, así va cambiando. 3 para 3, dificultad de los bots en el caso de que no, de que fuéramos 2 para 3, nos pondría un bot de nivel profesional. ¿Vale? Aquí elegimos el dónde queremos que se aloje nuestra partida, en un servidor de Europa o de Asia o de Medio Oeste, Oceanía, bla bla bla. Claro, yo estoy en España, me conviene Europa. Y aquí es donde está la clave, unido por nombre, contraseña. Le daríamos a crear partido y aquí, por ejemplo, pondríamos un nombre de usuario Flash, que soy yo, y contraseña 1234. Le daríamos a crear partido y cualquier persona que tenga este juego, ya sea en PC o en PS4, si le da a unirse a partida privada y pone estos datos, nombre de usuario Flash y contraseña 1234, entraría en esta partida que vais a ver ahora. Le daremos automático y ya está la partida creada. Ahora meter a bots porque no hay nadie más. Y podríamos jugar y la gente se iría metiendo mientras está el partido en marcha. No hace falta. ¡Upa! Joder, tío, ¿cómo estoy hoy, macho? Nada, tío. Bueno, ahora lo haremos al revés. Me saldré del partido. El partido se quedará creado. Y ahora yo le doy a unirse a un partido privado. Y me uniré a la partida que yo he creado. Joder, ¿cómo estoy? Que es donde están los bots ahora jugando ellos solos, ¿vale? Suponiendo que yo estoy en PC y tal, le doy a unirme a partida privada. Hostia, no me ha dejado. Porque no hay ningún. Al salirme yo se ha cerrado. Si hubiera quedado algún player. Pero bueno, sería esto. Sería meterme aquí. Nombre Flash, contraseña 1234. A ver si es que no está bien puesta. No. Bueno, os ha quedado claro. Aquí crearíamos la partida. ¿Vale? Y una vez está creada, cualquier persona que le dé a unirse a partido privado, con estos datos, podría unirse. Podía haber hecho la partida quedando con alguien y que me ayudara y tal, pero al final no me ha salido. No he podido y así lo hago ya y queda ya hecho. Además no tenía vídeo para subir hoy, así que subo este, que es bastante útil, que es para que puedan jugar los de PC y los de PS4. Y nada, así es como lo hago yo en los directos. Yo creo una partida privada, con nombre y contraseña súper importante, que quede claro. Luego lo digo en el directo y cualquiera desde aquí unirse a un partido privado, metiendo los datos Flash y contraseña 1234, o lo que pongáis aquí, el nombre que pongáis, la contraseña que pongáis. Le dais a unirse y se une. Ahora no, porque como estoy yo solo no funciona. Pues nada más, gente. Esto era el mini tutorial de hoy para jugar los de PC y los de PS4 al Super Rocket League. Venga, gente, nos vemos en el próximo vídeo.